mi vida. Cinco trabajos tú los rescatas. Agarra las Híjole. latas o los cassettes o lo que sea, cuáles son. Corazón salvaje, Ok. por supuesto La Leona, La Leona, uno. porque te marca mucho, ¿no? Porque después de La Leona, Ernesto me dio Corazón salvaje. Corazón salvaje, que fue la primer versión en blanco y negro, Ok. con Enrique Álvarez Félix, con Enrique Lizalde y con Julissa. ¡Wow! ¡Qué elencazo!, ¿no? Sí, muy bonito elenco. Fue un éxito fantástico, de verdad. Me encantó hacer el Maleficio Con Ernesto Alonso con también. Ernesto. Que era el diablo él, ¿verdad? El diablo. Porque eso marcó una cosa, bueno, marcó algo muy grande, que nunca se había tocado el diablo en la En la televisión televisión. abierta mundial. Pero estaba tan bien dirigida y tan, bueno, muy bien escrita, por supuesto, pero dirigida por Araiza, Don Raúl Araiza en gloria don esté. Raúl Araiza, ¿eh? Don, qué Sí, claro. director era, qué bárbaro. Sino sí, una de las glorias de este país, Raúl Araiza. Sí. El papá de mi negro y de Armando, pues. Sí, del Negrito y de Armando. Pero la dirigió también, porque cuando yo empecé a ver el libreto del Maleficio, está raro esto, ¿no? Y bueno, la dirección fue lo máximo. Era una Ernesto, gran mancuerna, ¿no? Jackie, don Raúl Araiza y don Ernesto sí, Alonso. cómo no, hicieron muchas cosas juntos de históricas, De época sí. históricas. Otra de las que yo rescataría. El vuelo del águila. La vida de Porfirio Díaz y Carmelita Romero Rubio. ¿Tú quién eras ahí? Su esposa. Carmelita. Carmelita. Entonces era un personaje muy bonito para mí, el mío. Okay, es que qué maravilla, ¿no? O sea, hacer interpretar a alguien que cambió el rumbo del país. Sí. Oye, aquí no se puede en la vida regresar el tiempo. No hay manera. Pero sí se puede uno acordar de lo que hizo y las huellas que dejó. ¿Qué tuvo que ver Fanny Schatz para Mira, 1972? pues me Que te consiguió. presenta a un dramaturgo importante nacido en el Cono Sur, en Buenos Aires, Argentina, de nombre José María Fernández Unzain. Sí, ¿Estoy en lo correcto? ¿Así fue? sí. Mira, Fanny, yo le rogaba que me representara, pero no podía, no podía. Traía a José José, ¿no? No, José José no, traía a todo México. Lola Beltrán, María Félix, Angélica María, César Costa, a todos los tenía. Pues yo qué, yo me pelaba, pelaba para Un nada. beso al cielo a doña Fanny Schatz también, Sí, por divina, supuesto. linda mujer. Y nosotros íbamos a unas cenas muy bonitas. Que hacía Ernesto. Y hacía un día sí y un día no. Y Ernesto le Alonso. encantaba recibir ahí en las campanas, el convento del Carmen. Ahí está la casa. La pared del convento del Carmen, que está en Revolución, Ajá. era la pared de la casa de las campanas. Ok. Y ¿Sí? ahí Que el señor ahora la Alonso. tiene Televisa, por Oye, cierto, el señor hace Alonso mucho. ahí hacía. Y Ernesto todas las noches hacía cenas. Y depende a quién invitaba, te decía, oye, vete a cenar a la casa, porque él me agarró mucho cariño, mucho Ustedes cariño. son grandes amigos. Imagínate, yo más que amigo, era como mi papá, era como mi padre. Paso, Ernesto Alonso. Aparte, un hombre que inventó esto, inventó el hacer las telenovelas. No, no había. Las históricas, nada. Esas las inventó Miguel Sabido. Don Miguel Sabido. Miguel Sabido. Claro, se las ofreció, le hablaba de esto y del otro. Y Ernesto, fascinado de hacer
las telenovelas, lo que pasa es que salían muy, muy caras, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia de esto, pero Ernesto para mí fue más que un padre. Porque un padre quizá en ese momento no te pueda dar lo que necesitas y yo tenía algún problema y iba y le decía, Ernesto, me pasa esto. O sea, andaba yo sola en la vida, la verdad. ¿Te acosaron alguna vez, Jacqueline? ¿Mandé? ¿Te acosaron? ¿Alguien te pidió algo a cambio? No, no me pidieron a cambio, pero sí acosamiento, sí, ¿qué te puedo decir? Y un acosamiento, uno una vez bastante feo, y lo voy a contar porque amerita contarlo. Yo estaba en una obra de teatro, pero mucho antes de lo que estamos hablando. Yo era una chamaca de 17 años, 16. Yo en cuanto llegué a México, Don Luis de Llano y Anselmo se apellidaba, me agarraron para la pelirroja. Fue la primera, aparte de la que hizo Cantinflas, en el Teatro Insurgentes se hizo la pelirroja. Y entonces a mí me agarraron por bonita, porque pues yo no era cantante, no era bailarina, nada. Y esto era una comedia musical. Los que quieran divertirse sin perder la corrección, llamen tan al Museo de Sansón. Y yo, sí, y me acuerdo de todo. Todas las letras las tengo en mi mente. Chulada en memoria. Sí, tengo una memoria de verdad, de teatro, sí, mucha. Y entonces, por cierto, que Plácido Domingo, ahí era el cantante estelar, el protagonista. El mero mero de los cantantes, por decirte. No sé cómo decirlo. Entonces, el Plácido. No más. Muy coqueto. Sí, yo me supongo. Muy eso coqueto. Dicen. Muy lindo, la verdad. Te tiraba la onda todos los días, un día sí, un día y otra función también. ¿Te coqueteaba? No, a mí no, a todas. Ok. No, nomás a mí no, yo a él, yo sé cómo le gustaban. No, a mí no. Okay. Y entonces un día faltó la que cantaba con él, que era una cantante fantástica, chaparrita, imagínate con Plácido. Con Plácido, que es un hombre muy alto. Sí, pero tenía una voz espléndida, no me acuerdo su nombre. Y se enfermó, faltó, ¿y a quién metieron? A Moa. ¿A a mí me metieron, pero no, lógicamente atrás cantaba una soprano. Era hasta ahí arriba, ¿no? Entonces yo nomás hacía. Así, y atrás cantaban. No. Es decir, que Jacqueline Andere es la precursora del playback en este sí. país. Y en esa obra había un personaje que tenía un programa y bueno, pues sí. ¿Te acosó? Me acosó. Pero yo caí un poquito porque me gustaba. Y no era un hombre muy joven, que digamos. Pero yo veía a la estrella que estaba ahí. No era tanto, ni su físico, ni siquiera era muy guapo. Una estrella de la televisión. Exacto. Y entonces, estaba casado y la señora iba todos los días, pero andaba de camerino en camerino. Ay, muchachitas, qué lindas son, bla, bla. Bueno, esto tiene que ser cortito. En otro programa podremos hablar más de esto. Y entonces yo me iba de gira. Él no podía por su programa. Y nos teníamos que ir de gira. Y me dijo, oye, Jackie, mi mujer y yo quisiéramos hacerte una cenita. Pues ya, no te vamos a ver como en 2 meses.
Y yo, bueno, pues como andaba media enamoradilla de ese personaje, pues ahí voy. Y bueno, ay, qué gusto, que quién sabe qué, quién sabe cuál, sí, guau, guau, guau. Y viene, de pronto, estábamos, ¿no quieres una copita? Me dieron, sí, me tomé una copita, no me acuerdo qué era. Y estábamos brindando y aquella acá y acá, y antes de cenar, y de pronto la mujer desaparece. Y La entonces esposa desaparece. desaparece de momento. Y entonces, bueno, no, pues ahí me hacía aquí, me besaba la. Digo, no, no, no. Pues aquí está tu esposa. No, 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 no. Y entonces, bueno, ok. De pronto aparece negligé. Un negligé negro. ¿Qué tal? Pues yo la veo. ¿Cómo se puso un negligé negro? Digo, yo pensaba así, tiqui, 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 tiqui. Y yo tenía que salir al otro día en un tren para Juárez, para allá íbamos. Y entonces viene la mujer y eso que tú te quedas muda, no, 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 no puedes ni hablar. No puedes ni hablar. No, pues no. Y Y se no puedo sienta hablar del yo. otro lado y me pone la mano así. Y no, no. Bueno, ese personaje del otro lado. Y qué linda estás. Y qué no sé qué. Y yo, ah, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muda, no, no podía yo hablar de la impresión que tenía que esa mujer hubiera salido así. Ay, pues vamos a, como vieron mi desconcierto, yo creo, vamos a cenar, vamos a cenar. Sí, yo rápido, yo dizque a cenar. Bueno, ahí medio piqué y empecé a hacer. Ay, me siento mal. Ay, 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 ay. Me siento mal, perdón, me tengo que levantar al baño. Y empecé a hacer ruido de que estaba Volviendo al estómago. volviendo el estómago para tener el pretexto de irme. Pero qué susto me ¿Quién era llevé. el fulano ese? No, Ok. no, no hay que mencionar Eres nombres. una dama. No, Eres una dama. no, no. Oye, pero a ver, regresemos a cosas bonitas. Entonces, Fanny Schatz. José María Ferrán es un zahín dramaturgo, escritor, viviendo en México, le pide que te presente, ¿no? Sí. Mira, en esa época fue en 1968. Ok. Bueno, nevó en México. Nevó, pero como nunca. ¿67 pudo haber sido? Bueno, no importa, es de lo Es mismo. 67, creo. Nevó, pero así, como si estuviéramos allá en Nueva York, ¿no? Así la nevada. Yo estaba. Le digo, mamá, en ese momento mi mami tenía un lapsus que no tenía, el esposo estaba en Marido, Estados Unidos. que no tenía uno de sus 7 maridos. Sí, uno de sus 7 maridos. Y estaba conmigo y le digo, mamá, mira, amaneció lloviendo, nevando, está todo nevado. Ay, qué barbaridad, nos pusimos calentadores, porque ya sabes. Tenía yo 3 calentadores porque la casa era fría. Y entonces eran como las 4 de la tarde y habla Fanny. Oye, Jackie, hay una persona que te quiere conocer porque va a empezar una película. Y pues quiere conocerte, y quiere que estés, pues si quieres, si te interesa la película, a las 6:30, a las 6 en su casa. ¿Qué? Ay, Fanny, le digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que voy a estar ahí a las 6?
Sí está nevando, hace mucho frío, estoy en la cama en pijama, no me he levantado. Ni me he maquillado, ni nada. Y en esa época se usaban tres pelucas. Era la época gogó. Y luego se usaban las pestañas arriba y pestañas abajo. Por supuesto, oye, no me... qué complicaciones, ¿no, Miyaki? Ay, sí, qué bárbaros. Yo, por supuesto, no me puse las de abajo, porque le digo, no, Fanny, no puedo. Por favor, dile que si me puede recibir mañana, que con mucho gusto, que estoy en mi cama. Dice, ay, no. Bueno, ¿no querías hacer cine? No, pues sí, pero yo no estoy en 2 horas, me tengo que bañar. Y poner las pelucas y todo lo que usábamos. Y me dice, bueno, pues aquí está el teléfono. Se llama José María Fernández Unzaín. Jamás me aprendí el Unzaín de los nervios que tenía, ¿no? Señor Fernández, le dije. Y entonces, y mi mamá decía, tienes que ir. Ay, bueno, sí, le voy a hablar. Ya le hablé. Y le digo rápidamente, le digo, señor Fernández, habla Jacqueline Andere y me habló Fanny, que usted que quiere verme, era un domingo, me acuerdo muy bien. Yo creo que estaba muy solito, es lo que pasó. Y pues la verdad, yo no estoy a las 6. Y ya, conclusión de esto que... Le digo, oiga, ya hace mucho frío, y me contesta, ¿tengo chimenea? Ándale. Y digo, ya no sabía yo qué decir. Le dije, bueno, pero a las 6 no llego, ¿eh? Llego 6:30. ¿Está bien, 6:30? Bueno, ay, a bañarme, a vestirme. Me temblaba acá, no me podía poner las pestañas. Me puse nada más 2 peluquitas. Y me un trajecito sastre verde. Ajá. ¿Cómo me acuerdo del trajecito verde? ¿Qué tal haber visto? Linda, lindísima. Sí, pues la juventud es la juventud, ¿no? Y ya me fui. Y llegué a las 6:30 en punto. Iba yo hecha la mocha, pero con miedo, porque... Pues, había nieve. Había nieve. No está acostumbrado a manejar con nieve en la Ciudad de México. No, y menos, no, horrible. Bueno, ya llegué y me habló una me abrió, toqué, me una abrió doméstica. Una muchacha y sí, estaba junto a la chimenea, así muy, muy galán, como diciendo, te dije que tenía chimenea, con su suéter de cuello alto, que le encantaban los de cuello alto. Y y yo lo vi. Y en el buenas tardes yo creo que se me notó, que se me cayeron los bloomers. ¿Qué te encantó el señor? Me fascinó. Era guapísimo, José María. Alto, alto, alto. Delgado. Delgado, delgado, delgado. Siempre fue delgado. Y bueno, ahí ya pasamos a sentarnos a su salita, a la sala. Había cosas para picar. Y una botellita de vino. Y como él fue psicólogo, él estudió psicología. No la ejerció, pero estudió psicología. Pues me psicologió toda la tarde, oye. Salí de ahí a las 12 de la noche. Me invitó a comer al otro día, a un restaurante, ya te lo dije en tu programa anterior. Se llamaba Napoleón, que era muy, como diría... Bueno, fifí. Muy fifí. Y me invitó a comer y me iban a dar un premio por El Ángel Exterminador. Ok. La de Buñuel. Sí. Como revelación. Sí. Entonces, a mí se me ocurrió decirle, me van a dar un premio de revelación por... ¿Te gustaría acompañarme? Ah, sí, cómo no. Y a los 3 días, a los 4 días de conocerlo fue esto. 3 días.
Y ya nos fuimos y recibí mi premio, que fue, imagínate, porque son momentos que marcan tu vida de tal minutos manera. Que cambian tu destino. Sí, palomitas. Palomita, 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 la verdad. Y bueno, ya nos fuimos a cenar otra vez a Napoleón. Y empezamos a platicar y bla, 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 bla. Ya teníamos 3 veces de vernos. Y me dice, ¿tú te casarías conmigo? ¿Así? 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 Y le digo, sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? No, yo ya tenía ganas de casarme. Y dije, total, si no funciona, pues me divorcio. ¿Cuál es el problema? Con el ejemplo de mamá. ¿No? Sí, si no funciona, pues me divorcio. ¿Qué edad tenías? Tenía como 28 años. Y ya, yo dije, ¿me voy a quedar solterona o qué cosa aquí? No, no, no. No, pero me gustó mucho. Me gustó mucho él. Me encantó. Un hombre cultísimo. ¿Y a los cuántos días se casaron? Mira, íbamos a casarnos a los... me dice, entonces nos casamos la semana que entra. ¿Tan pronto? Digo yo, ¿tan pronto? Sí. Pero no pudimos porque no teníamos, ni él tenía dinero para la cena ni para los anillos. Y iba a ser en mi casa. Ok. Entonces íbamos a cobrar él por su lado y yo por el mío al principio de la siguiente semana. Okay. Entonces dijimos, entonces esta semana. Y lo hicimos, nos casamos. Por lo civil, por supuesto, no por la iglesia. ¿Y a los 15 días de conocerse? A los 15 días nos casamos. ¿Y cómo fueron esos 35 años de matrimonio, Jackie? Muy bellos. Yo aquí diría el minuto que cambió tu destino. El minuto que cambió mi vida fue casarme con José María Fernández Sonsaín. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Yo estaba ávida de alguien que me protegiera. Yo siempre le pedí a Dios, siempre se lo pedí. Ay, Diosito lindo, por favor, mándame un hombre para, no sé, pero un hombre que sea inteligente, que todo lo que yo no aprendí, porque yo no, ya a la prepa, ya no fui. Fui creo que un año a la prepa, ya no, me salí ya, pura artisteada. Entonces, bueno, yo, lo que yo le pedí a Dios fue lo que me mandó. Pero yo antes me iba a casar ya con una personita muy importante. ¿Político? No. De la televisión. Ok. Paco Malgesto. Con Paco Malgesto. Paco Malgesto. Yo ya me iba a casar con él. Qué tipazo Malgesto, ¿no? Hombre. Dicen que era... Era un tipazo. No, me tocó verlo en activo, pero dicen que era el mejor host de la televisión, el mejor entrevistador de la televisión. Increíble. Era un hombre culto, un cuate preparado, un tipo inteligente. Muy inteligente. Y que venía, él le limpiaba, ¿cómo se llama? Tienen su nombre. Letrinas, en el centro. Él vivía por el centro. Y para comer, tenía que ir a limpiar letrinas. Okay. Ese señor, para mí era lo máximo de admiración. Por eso me iba a casar. ¿Y cuánto tiempo estuviste con Malgesto? Como de novios anduvimos como un año, sí. Y luego me decía, Marco Antonio Muñiz, me decía, ¿y por qué ya
nos quitaste a Paco, ¿eh? Porque ellos eran el claro, grupo. Era un clan, una banda de amigos, ¿no? Y eran tremenditos, tremenditos. Era Marco Antonio, Malgesto, Marco. ¿El Loco puede estar ahí? No. ¿Calderón? No. Tampoco. No. No, pero era un grupo heavy. Ok. Es muy fuerte, muy fuerte. Y entonces me decían, porque yo estaba haciendo teatro clásico. Decía, ¿te vas a casar con Malgesto? Como que no veían la vida de Malgesto claro, con la vida mía, que estaba haciendo en ese tiempo la Gatomaquia de Lope de Vega. Y él hacía el Tenorio, ¿no? Él y hacía él el Tenorio hacía, cómico. Sí. Y bueno, pues me invitó a... Y narraba los toros. Y narraba los toros. Y hacía Visitando a las Estrellas. Visitando a las Estrellas. Y bueno, pero... Pues así fue. Y tú, y ir a decírselo cuando ya había pedida de mano mía, mi manita. Y la ¿Le dijiste a Malgesto? ¿Eh? ¿Le dijiste a Malgesto que te ibas a casar con José María? ¿Y cómo reaccionó Paco? Gacho, feo. Lo herí, lo lastimé, porque sí me quería muchísimo. Salíamos a cenar con sus hijos y todo. Y yo creo que hubiera sido buen matrimonio. Sí. Pero el otro no, para mí... No existe. ¿Eh? Lo que existió fue una vida conyugal padrísima. Sí, sí. Y como resultado principal de esa unión, una mujer ahora madre que te ha hecho abuela, talentosísima y cariñosísima contigo, mi Shanti, aquí le mando un beso. Gracias. ¿Cómo fue el nacimiento de Chantal? Híjole, fue terrible. Fue terrible. Ay, mira, en ese momento no teníamos dinero. Vivíamos en una casa ahí en el Pedregal, rarísima, que me vendió, ahorita te digo. Pero no tenía más que una recámara. Ah, caray. Sí, sí, por eso no la vendía nunca. Entonces, por eso nos la dieron en abonos. Y por eso es que teníamos esa casa que era un chorizo largo, largo, una cocina, una sala y arriba una recámara. Ok. Y era de Griselda Álvarez Ponce de León. O sea, muy... La primer gobernadora que hubo en México, okay, de Colima. Ok. Una... Le decían, ella era una gran poetisa. Oye, aquí, pero ¿cómo fue el nacimiento de Michanti? Ay, mira, todo fue muy bien, se me adelantó un mes y yo no tenía ni para comprar. Fue ochomecina. Ochomecina. Que si es siete mesina, hay menos peligro. Pero si es ocho mesina, sí, he mesina, oído eso, ¿eh? Es fatal. Entonces, yo fui al doctor, como cada lunes tenía que ir, ahí en Álvaro Obregón, un doctor maravilloso, que lo seguí viendo toda mi vida, y a Chantal, y todo. Y me tocó la barriguilla. Y me dice, tienes que sacar una radiografía, que no se sacaban radiografías. Para los bebés, sí, claro, los embarazos no. No, no, para nada. Dice, está muy dura. Agua amniótica. El líquido amniótico. ¿Cómo se llama? ¿Líquido amniótico? Líquido amniótico seco. Creo que he escuchado esa palabra, sí, ¿eh? Sí, sí, líquido amniótico. Se pasmó ahí, pues tiene que estar moviéndose. Entonces, al hacerse eso, apachurra al bebé. Apachurra al bebé. Entonces, dice, te vas a sacar una radiografía y te regresas. Y
que me den los resultados por teléfono. Me fui, me la saqué, le dije, ay, mami, ¿y si ya van a nacer? ¿O si viene mal el bebé? O si viene, ay, no, horrible. Entonces llego con el doctor, esto eran las 2 de la tarde, y me dice, no, como la una y media. Ahí había, saliendito de ahí, justamente había un lugar donde venían puras cosas para bebé. Y le dije, mami, vamos a comprar lo esencial con la tarjeta. Tenía la tarjeta. Y le dije, a ver, quiero todo para el nacimiento de un bebé. Que yo ni sabía qué. Nada. No había ultrasonido ni nada. No estaba pensado. Se va y se busca y ya. Pero pues yo no tenía quien me dijera nada de eso, ¿no? Y así fue. Sacamos todo con tarjeta y me fui a la casa y llego y le conté rápido a José María. Le dije, algo está pasando. Fui, compré esto y cuando iba yo, sopa de fideo, a tomar una sopita de fideo porque tenía un hambre de loca, ring el teléfono. La opero a las 7. No coma. En la torre. Bueno, ¿y te hicieron cesárea? Me hicieron cesárea, por supuesto. Me hicieron cesárea. Ya pasó todo ese drama. Y estaban haciendo unas composturas. Dormíamos en la sala. Ay, don Andrés, mi porre. Pero eso no fue lo trágico. Después, había un doctor muy famoso que vivía en el Pedregal. Y yo notaba, una enfermera, me conseguí una enfermera, pero no sabía nada, la desgraciada. No sabía nada. Entonces, a los bebitos, cuando les dan cólicos, se les da 4 gotitas de Ventil. 4. Ok. Pero ella seguía y seguía y decía, pues vamos a darle otras 4. Y acabamos dándole como a veces 20. Pues estaba drogada. Era como si a ti te dan 5 ativanes o 5 cosas para dormir. Pues la niña estaba, no comía. Pues no comía, pues estaba, no tenía fuerzas para comer. Ay, Dios mío, qué errores, ¿verdad? Ay. Cuando te oye, toca pero, y por eso son mocosos, es que están enfermos hasta los 5 años todo el tiempo, ¿no? ¿A poco no están enfermos todos los niños siempre? No. Y luego, no, cuando es el estómago, no. Es la garganta, o si no. Ah, bueno, sí. Un hijo nunca acabas. Todo. Entonces le hablo al doctor de ahí, el famoso, viene y Y la toca y me dice hay que llevársela al hospital inmediatamente. ¿Qué edad tenía Chantal? Tendría dos meses. O mes y medio, o 2 meses. Y no te imaginas lo que es ver a tu hija enchufada, porque le hicieron, sacaron de acá atrás, le sacaron los estudios. Es horrible. Horrible. Y nos dijeron, váyanse, no tiene caso que se queden. Si amanece, amanece. Si no, ¡ay, Dios! Así nos dijeron, no hay nada que hacer. Imagínate. ¿Qué hiciste, Jackie? Nada, yo me fui, me metí en un baño. Mi mamá se fue a su recámara a llorar, que vivía con nosotros en ese momento. Y José María se metió al baño a llorar. Pero no queríamos vernos llorando juntos. Eso. Y nada, al otro día fui y encuentras. Hablé a las 7 de la mañana. ¿Vas a dormir? Ay, creo que no. Si amanece,
amanece. Entonces habló a las 7 de la mañana, estaba viva. Y corro y nos vamos. Una bebita así, una cosita así, llena de mangueras, de tubos. Ay, no. Horrible, horrible. Esa fue la historia del chat. Pero después estuvo como un mes ahí. Creció sana, fuerte. No, hombre. Y talentosa. Sí. Y cariñosa. Sí. Y te ha hecho abuela. Y es una gran hija. Yo lo sé. Yo lo sé. Es una gran hija. Yo lo sé. Sí. Y quien es buena hija es buena madre. Gracias por estar aquí, Jacqueline. Gracias por abrir el corazón. Gracias por compartir momentos tan especiales, minutos que cambiaron tu destino y lo que nos falta. Estoy tentado a cuando tengas tiempo, hagamos una segunda parte de este programa. Sí. Porque falta toda la etapa de abuela, que dicen que se goza más a los chamacos ya cuando se es abuela, ¿no? Mira, sí, les tienes más. Sí, porque ya no es tu responsabilidad. ¡Exacto! Sí, pero no es cierto. Yo los quiero muchísimo. ¿Cuántos nietos tienes? 2, una niña, bueno, ya es casi una señorita. Tiene 13, va a cumplir 14. Y el otro de 8. Es un bombón el escuincle. Y era el que ya no iban a ser. Porque Chantal perdió 2. Pero se hizo el tratamiento porque querían tener 2. Y gracias a Dios se dio con muchos trabajos. El que persevera alcanza. Y Dios siempre recompensa. Siempre recompensa. Siempre recompensa esas batallas y esas luchas por la maternidad y la mamá de este país, también la Virgen de Guadalupe. Así es.